regreso aquí en DGES TV, que no se olviden, TV Aprendiendo. Y bueno, continuamos este lunes con nuestra programación. Y bueno, como ya está, ahora ya nos estamos acostumbrando a que sea el lunes, porque ya estamos acostumbrados a que fuera en viernes, pero bueno, ya comenzamos con este viaje a través de la pintura. Y bueno, como siempre nos da un gusto tener a nuestro pintor de cabecera, le podemos decir, Juan Carlos Berumen, que bueno, nos viene a acompañar hoy porque nos va a platicar. Ya estábamos platicando antes de entrar al aire de esta corriente artística. Hoy nos vas a hablar un poco de una pintora en específico, pero que pertenece a la corriente Arteco. Exacto. Y es una corriente, yo le decía a Juan Carlos, que ha generado, bueno, hasta en películas la menciona, ¿no? Bueno, hay películas de muchas corrientes, ¿no? De varias corrientes artísticas, pero esta en especial suscita muchos sentimientos, ¿no? Como, sobre todo los que gozamos del arte, es como algo que nos llama del Art Deco, es muy disfrutable. Sí, completamente. Bueno, pues antes que nada, buenos días, me da mucho gusto estar aquí. Y la plática de hoy va a ser sobre Tamara de Lempicka, que le llaman la femme fatale del Art Deco. Femme fatale, en español sería la mujer fatal, uh-huh. Se usa para las mujeres que son frías, calculadoras. Aparte, juegan con los hombres y son guapas y sofisticadas, o sea, tienen todos los pecados juntos. Y esta mujer además era muy talentosa, la verdad, muy talentosa. Y en su época eso también era pecado, Yo creo que sí, pero ella lo supo sacar adelante y tuvo una vida fascinante. Y aparte nos dejó unos cuadros maravillosos. Pues ya, no nos des más introducción, por favor. Ya. Háblanos. Nos vas a hablar primero del Art Deco. Exactamente. Para los que no saben a qué nos estamos refiriendo, pues platícanos un poco de dónde surge esta corriente. Bueno, el Art Deco es un movimiento que juntó muchas cosas, pero sobre todo se nutrió del cubismo. Es un movimiento muy geométrico. Y estuvo entre las dos guerras mundiales, de 1920 a 1939. Se influyó absolutamente todo, influyó la decoración, la arquitectura, la moda, la cinematografía y por supuesto la pintura, los grabados, la escultura, o sea, influyó absolutamente todo. Haz cuenta que el cubismo fue sobre todo con Picasso, que era ir en contra absolutamente de todo. Si nos vamos al arte clásico o al arte de cuando me lo pongas, siempre tratan de representar a la figura humana lo más parecido posible, exaltando la belleza. Y con el cubismo era todo lo contrario, eran puros trazos, puros cuadritos, cubitos y como que separaban el cuerpo humano, estaba viendo para allá y otro ojo para acá y la mano en un lado. O sea, era romper absolutamente con todo. Pero el Art Deco como que dijo, ay, lo geométrico está padre. Entonces tomó eso y también a principio a principio de siglo XX hubo un movimiento que se llamaba el fauvismo. Ese movimiento era el color a todo lo que daba. Entonces ponían a la gente naranja y el fondo rojo y, por ejemplo, si era un mar lo ponían morado. O sea, era una exageración absoluta del color. También tomó una parte de eso el Art Deco. Ok. El movimiento Art Deco también estuvo, digamos, eran los años 20, el Charleston, y como que todo mundo bailaba para olvidar. Bueno, no bailaban, pero siempre que sacan una escena de los años 20, están ahí bailando Charleston y pasándosela padrísimo, con las boquillas grandísimas las mujeres, y bueno, todo era color de rosa para la gente rica, para la gente pobre, ¿no? Y a finales de los años 20 fue cuando fue el crack de la bolsa de Wall Street en Nueva York. Entonces hubo más gente pobre. Y también algo que marcó esta época fue las leyes
¿cómo se llaman? De racistas en Alemania por parte de Hitler. Sí. Pues esto era lo que se nutría. Y también, por ejemplo, la caída del zar, que fue lo que afectó especialmente a Tamara de Lempicka. Si me pones la primera foto, que es el edificio Chrysler, se las pongo porque es la mejor representación que tengo del Art Deco. Es un edificio que tiene todo geométrico. Si se fijan, la parte de arriba son una secuencia de círculos. En medio de los círculos hay triángulos. En el cuerpo del edificio son rectángulos. O sea, es completamente geométrico, sin caer en cubismo. Y realmente yo creo que es el icono del Art Deco. Pero fíjate que decías, los cubistas estaban como preocupados por la estética, ¿no? Decían, bueno, por la estética común que se venía dando desde la antigüedad y hasta esa época. Era como, no nos importa que sea tan bello o que sea tan real, pero es nuestra manera de verlo, ¿no? Que tenía que ver con la figura geométrica. Pero, por ejemplo, el Art Deco sí ya se preocupa más por lo estético, o sea, porque se vea bien. Sí, definitivamente. Uy, no, cuidaban hasta el más ínfimo detalle. Todavía aquí en México, en la colonia Condesa y Roma, hay edificios Art Deco. Y si te los quedas viendo, hasta la herrería está con diseño especial para ese edificio. No, cuidaban hasta el último detalle. Si vamos a Bellas Artes, es el Art Deco mezclado con neoclásico, digamos. Cada lámpara, cada escalón, cada herrería, cada parte de Bellas Artes está pensada, pero completamente, o sea, cuidaban un equilibrio de aquellos. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar a platicar ya de Tamara de Lempicka. Claro que sí. Ella nació en Polonia en 1898 y murió en México en 1980. Estuvo por todos lados, no sé qué le decidió al final de su vida venir a México, pero ella nació en Polonia en una familia acomodada. Después se fue a Petrogrado, que hoy es San Petersburgo. Y ahí ya conoció al que iba a ser su marido, Tadeusz Lempicki, porque resulta que en ruso, cuando es hombre, el mismo nombre es Lempicki, y, o sea, acaba con I, y cuando es mujer es Lempicka. Ah, fíjate qué interesante. ¿Cuántas cosas aprendemos a través de la pintura? Exactamente, entonces si fuera García sería García el hombre y García la mujer, una cosa así, para saber de quién es el nombre. Ah, pero entonces el apellido, o sea, su apellido lo tomó de su marido. Sí, ya que se casó, como que le gustó. Y pues la verdad, Tamara de Lempicka suena padrísimo. Suena muy padre. Ahí así le combinó el cambio. Sí. Y estábamos viendo ya la primera pintura de ella que nos traes a mostrar. ¿Esta es ella o...? Sí, es un autorretrato. Ay, esta me encanta. Si yo fuera millonario, sería el cuadro que tendría, en serio. Tengo una réplica en mi casa. Es el único cuadro que, digamos, que aparte de los míos, que tengo de otra gente. Me encanta. Ella, cuando llegó a París entre 1918 y 1923, y aprendió pintura porque, como era inmigrante, venía huyendo de que había caído el sistema de los zares en Rusia. Entonces llegó muy pobre, pero ella estaba acostumbrada a la buena vida. Y lo que es tener confianza en uno mismo, aprendió a pintar para vender sus cuadros y seguir viviendo bien. O sea, la mayoría de la gente dice, ay, a ver si llego a vender. No, ella estaba segura que iba a vender. Entonces, este cuadro se llama Autorretrato o Tamara en Bugatti Verde. Déjame contarte todo. Nunca hablo de la simbología de los cuadros, pero este es fascinante. Aún hoy en día, sentarse en un Bugatti quiere decir que eres ridículamente rico. O sea, un Bugatti hoy en día cuesta casi 2 millones de dólares. O sea, imagínate, si yo tuviera 2 millones de dólares, ya estaría retirado en Miami o en Acapulco, no sé dónde, y no haría nada. Y eso es lo que cuesta un coche. Entonces ella estaba en un coche que, digamos, en esa época costaba algo similar. Digamos, en parámetros. Sí. Y
era una mujer, o sea, las mujeres en esa época no manejaban. Incluso hoy en día, una mujer en un Ferrari, no, como que no te la imaginas. No te imaginas una mujer en un Ferrari, ahora muchísimo menos en un Bugatti. Entonces ella supo hacer gala de eso, que empezaba el feminismo, y se hizo el autorretrato en el Bugatti verde. Pero fíjate, todo lo que representa, decías, casi nunca hablamos de la simbología de las pinturas, pero esta lo merece porque tiene que ver con el contexto social que estaba viviendo ella, que estaba en una época donde había una clara distinción entre los ricos y los pobres, sí, que además cada vez había más pobres, pero además una mujer, no solamente algo privilegiado como un auto tan costoso, sino además una mujer dentro de él. Ya decías, comenzaba el feminismo y ella era como decir, esto es normal para mí, porque ni siquiera sí está como en posición de véanme, está como así de, sí, ay, sí, esto sí es... pueden poner otra vez la foto. Vamos a... Ay, porque me encanta. Tiene la mirada así como si fuera humilde, pero a la vez estoy aquí, o sea, ella era buenísima retratista y... Lo que hablábamos del cubismo, que aquí le decían cubismo sintético, si empiezas a buscar así escondidos, hay triángulos por todos lados. Sí. Haz de cuenta, a la altura de la nariz hay una sombra de la mascada, es un triángulo. Toda la tela está llena de triángulos y lo que decíamos del fauvismo, los labios los tiene rojos, rojos, rojos y aparte el coche es un verde subido. Uh-huh. Entonces de ahí fue que retomó lo del fauvismo y lo hizo propio. Y una cosa también que es muy importante es los contrastes, las sombras son muy oscuras y la parte clara es muy clara. Esos contrastes hacen que las cosas sean muy luminosas. Okay. Por ejemplo, cuando estamos justo a mediodía en la playa, casi todo se ve casi tirando a blanco, no exageradamente, pero porque es tanto la luz que tiene, que refleja toda la luz que tiene y no ves tanto los colores. Pero por ejemplo en invierno, que el sol se va hacia el sur y los árboles y todo hace muchas sombras, son días súper nítidos, porque tienes el contraste de las sombras de los árboles, de las casas y lo brillante del sol. Entonces ella lo supo aplicar muy, muy bien en su pintura. No, pues esta es una clase de pintura porque la verdad es que, yo no sé mis compañeros, pero sí así como que nosotros la perspectiva de que en invierno y las sombras y son colores más nítidos, como que no lo había pensado. Pero sí, hay veces que sales un día de invierno que esté soleado y sientes como que está más fuerte el sol, como que... todo se ve más nítido, como si hubieran limpiado el... el cristal de mis ojitos. Exactamente, y es eso, que tenemos muy contrastes muy marcados en invierno. Ah, fíjate, ahora ya nos vamos a poner como tarea ver esa diferencia, porque a lo mejor sí nos ha pasado que lo vemos, pero no le damos como esa idea de que es por el tipo de luz solar. Exactamente. Bien, pues vamos a pasar a la siguiente pintura, y esto se llama... El retrato de la duquesa de La Salle, este es de 1925 y también está en una colección privada. Y aquí aparentemente es un cuadro con grises, con negros, pero sin embargo se ve muy colorido. O sea, uh-huh, uh-huh. Y lo que pasa es que lo matizó con el rojo de la alfombra y hay un azul atrás del hombro de ella, que es el hombro izquierdo. Uh-huh. Hay un azul y ya con esos dos colores le dio color al cuadro, aunque fueran grises. Sí. Y por supuesto las sombras, que las sombras las puso negras. O sea, eso en la realidad no. Si tienes por ejemplo una tela verde, son verde oscuro las sombras, no son negras, y ella le valió, puso todo negro las sombras. Entonces nos dio mucha luminosidad y empiezas a buscar la parte cubista. Sí, no, bueno, creo que aquí es un poco más evidente la parte cubista, ¿eh? Sí, haz de cuenta, el pantalón tiene un triángulo, la B de la blusa es otro triángulo. Uh-huh. No, y el fondo tiene un montón de cuadrados y rectángulos. Exactamente. Y de nuevo la imagen de una mujer
en una posición más varonil que femenina, ¿eh? Sí, sí. Entonces, sí. Ahí de nuevo esa marca de dignidad de la mujer, que... Con que, poder. Que se siente con poder, o sea, no, la representación va, ellas mismas se sienten poderosas. Y son poderosas. Tienen mucho dinero, además, sí. Porque este retrato es de una duquesa, o sea, no era cualquier persona de la sociedad, que en la corriente anterior y estamos un poco más acostumbrados a ver gente de la plebe, de lo mundano, y ahorita volvemos a la gente importante. Sí, pero era el estilo de esta pintora. De esta pintora, sí. Que ella era, como era de la alta sociedad, como que aunque era pobre, se lo metió otra vez a la alta sociedad de París y se llevó con la creminata de todos. Vamos a pasar a la pintura que sigue y venimos diciendo, ¿esto cómo se llama? Esta se llama Muchacha Joven con Guantes y es de 1925 y está en el Museo Nacional de Art Moderne de París. Aquí también, si buscas por todos lados hay triángulos, el pecho lo hizo completamente circular, y incluso los bucles del pelo los hizo geométricos. Pero se ven padrísimos. Fíjate que ya que con esta pintora sí estamos hablando de lo simbólico, yo no puedo evitar ver que esta mujer no tenía sostén. Exactamente. Que es parte fundamental de lo que es el movimiento de liberación femenina, ¿eh? Entonces ella, la simbología, todo lo que va, de acuerdo al contexto histórico que estaba viviendo. Es una mujer que se ve pudiente, digo, el vestido no se ve así como muy básico, pero es una mujer libre también, poderosa. Sí, 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 sí. Y y también si empiezas a buscar, tiene triángulos por todos lados, e incluso el arreglo que tiene en el vestido son triángulos. Y algo muy interesante que dijiste, que no tenía sostén. Tamara retomó también, como para darse el permiso de poner la figura humana, el neoclásico. O sea, el Renacimiento retomó las cosas griegas, los desnudos y todo. Y ella volvió a tomar lo mismo, entonces ya se llamó neoclásico. Ya había habido un movimiento un siglo antes, pero ella, para tener el permiso de hacer sus desnudos, tomó también el neoclásico, porque también hizo muchos desnudos. Fíjate, ¿cuántas corrientes ya llevamos con ella, no? El cubismo, el neoclásico, por ahí nos mencionabas el fauvismo. El fauvismo, o sea, ella estaba con todo. Sí, sí, sí. Y aparte era muy talentosa porque a los cuadros les daba la personalidad de quien retrataba. O sea, veías lo que traían adentro. Eso es muy difícil y la verdad es un don. Poder captar como el alma de quien estás retratando, sí, es, la verdad, un don. Era pues hasta en fotografía es complicado, yo no me imagino en pintura. Además, personas que son de un poder económico alto, no creo que fueran muy pacientes como para estar así quietecitas todo el tiempo para que las pintaran. Se las ingeniaba. Vamos a pasar con la siguiente. Aquí ya tenemos una pareja. Es el idilio. Esa... O sea, es padrísimo porque es, digamos, con mucho geométrico, pero ves en las miradas de los dos así como el amor, la pasión que se tiene el hombre con la mujer. Eso es padrísimo. Vamos a los colores. Las pieles de él es muy naranja. Sí. Y el labio de ella rojo, rojo. Y el azul muy subido de la mascada ya nos dio mucho color al cuadro. Y los contrastes, ¿no? Por ejemplo, la chaqueta de él es azul y puso negro las sombras. Y pues si empiezas a buscar los triángulos, tiene un triángulo en el cuello, tiene un triángulo en la solapa, los barcos de atrás también son geométricos. O sea, ella supo crear la composición de sus cuadros muy, muy, muy bien. Fíjate aquí algo que me llama la atención, es el cambio que decías de los tonos de piel, que parece que él perteneciera como a una clase más obrera, incluso por el tipo de ropa, y ella como a una clase más alta, que era lo que estabas diciendo hace rato, que estaban viviendo
con los nazis, de este movimiento de separación de las razas y de los colores, y ella aventurarse a mostrar esta combinación de dos, digamos, dos razas, dos colores diferentes de piel. Sí, ella se nutría del escándalo, no tanto como Madonna hoy en día, pero era algo similar, algo le, similar. Le gustaba provocar ahí. Sí, 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 y lo logró, porque llamó muchísimo la atención. Bien, vamos con el cuadro siguiente, y este es... El retrato de Madame Boucard, que era esposa de un señor Boucard, que era... era como químico y todo, pero pues aquí también ves la burguesía. Sí, a todo, todo lo que da. Sí, sí, sí. Y volvemos, los colores, el rojo del abrigo con le da la parte fauvista, también buscamos los triángulos, la parte geométrica, y pues ella así como, se ve una señora como muy segura de sí misma, pero en teoría como que está... meditabunda, una cosa así, ¿no? Muy, muy en pose de pensando. Sí, sí. Yo... Pero sí me extraña mucho esto que nos mencionabas del abrigo rojo, porque es como muy, ya decía, no tiene que ver mucho con la realidad. No. O sea, como que ver un abrigo rojo... No, pero es la composición del cuadro. O sea, ella a fin de cuentas hacía mano de su talento para dar la composición al cuadro. Por ejemplo, el que me encanta del autorretrato, pues imagínate de qué tamaño sería la máscara para llenar el asiento de junto. Le valía, o sea, visualmente se ve bien, lo ponía. O sea, todo lo que le ayudara a la composición del cuadro, lo ponía. ¿No? Sería no. Photoshop moderno. Justamente. Vamos a ver de nuevo el cuadro y háblanos, estábamos ya diciendo de los colores y la composición geométrica es muy marcada. Ahorita que ya hemos visto varias pinturas, sobre todo lo veo más marcado hacia el fondo, es bueno, más evidente en el fondo, sí, sí, que en los personajes. Ya nos explicabas, sí, en las personas, el escote, los movimientos de la ropa, se ve completo lo geométrico, pero en los fondos yo lo veo muy, muy evidente. Sí, y por ejemplo el fondo, por eso puse el edificio Chrysler, porque pudieran estar estos edificios al lado del Chrysler, ¿no? Es como la época. Sí, y de nuevo vemos que la mujer sin sostén. Sí, 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 sí. Ella se daba unos permisos. No traje los desnudos así completos que ella hizo, por la autocensura. Después no sé qué tanto se me permite aquí o no, entonces digo... Me gusta estar con los muchachos y las muchachas, entonces que no me vayan a censurar y decir ya no regreso. Nos vamos a ver un poco más ligeros porque estamos pensando que los muchachos nos están viendo, pero si les da curiosidad, ahí pueden buscar algunos. Sí, pones Tamara de Lempicka en Google y automáticamente salen todos sus cuadros y vienen los desnudos que son preciosos, pero interesantísimos. Sobre todo si les interesa, seguramente muchos de los que nos están viendo después les va a interesar, les va a llamar la atención, les va a dar curiosidad esta mujer, esta pintora. Entonces hay que pues, investigar más allá, ¿no? Sí. A ver, que no se queden así con la idea de qué fue lo que pasó. Pero sí nos traes uno, ¿eh? Sí, no sí. Nos mientas, sí nos traes uno. Este como que está justo en el punto que no lo pueden criticar de pornográfico ni nada. Enseña, pero no enseña mucho. Vamos a ver este cuadro, a ver qué opinan. A ver si en el chat nos dicen, ¿enseña o no enseña mucho? Este se llama Adán y Eva. Como verás, ella tiene la manzana. No parece que se la vaya a dar a Adán, pero ahí están. Y lo sorprendente es que el cuerpo se ve muy bien y son cuerpos completamente geométricos. No tiene absolutamente nada de orgánico. Las líneas de las piernas, incluso de la pompa, es un círculo perfecto. Uh-huh. O sea,
no se anduvo con cosas orgánicas, lo hizo muy geométrico, pero le sale una composición padrísima. Y de este cuadro es, cuenta la historia que ya tenía su Eva y y dijo, bueno, pues realmente necesito un Adán. Y que salió a la calle y dijo, ahorita consigo a Adán. Entonces vio a un policía y dijo, este hombre va a ser mi Adán. Entonces ya fue y le dijo que ella era pintora y que necesitaba, que le gustaría retratarlo desnudo. Y él dijo, sí, ¿cómo no? Bueno. Dice, porque yo también soy artista. Entonces ya fue al estudio de Tamara. Y entonces era así como un hombre muy meticuloso, fue doblando todo el uniforme y hasta arriba puso la pistola. No, Y ya se bueno. puso a posar. ¿Qué historia tan buena para esta pintura, oye? Sí, y así atrás de cada cuadro tiene una historia así, ¿eh? No, sí, yo creo que sí tuvo suerte, ¿eh? Porque así como salir y decir, yo creo que este me gusta, y de pronto que él dijera, ah, sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, fue una suerte porque no creo. A ver, díganme los compañeros allá, ¿a ustedes les gustaría así posar como este Adán? No, Es dicen que difícil conseguir modelos, modelos. sobre todo para desnudos, no creo que cualquiera diga, Pero incluso para con ropa, uy, a la gente le da un pánico. Tengo amigos que le digo, déjame hacerte un retrato, pues para ir practicando y todo. Ay, sí, yo te aviso, o sea, en la vida, me hablan, ay, hoy tengo la tarde libre para que me hagas mi retrato. A la gente le da miedo eso, no sé por qué. Es que los pintores ven más allá, por eso les da miedo. Yo creo. Pero los chicos, yo creo que sí los convencemos de posar desnudos. Para que practiques algún día, si quieres, aquí están nuestros chicos de Dejes Media para que pues, les hagas ahí un retrato. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Bueno, vamos a ver esta que sigue. Es también un semidesnudo, ¿no? Sí, se llama Retrato de Susi Solidor. Y, o sea, también el cuerpo tiene mucho geométrico, pero sin embargo se ve un cuerpo, o sea, no se ve como caricatura, no se ve falso. Ya ves, el seno siempre los pone completamente redondos, las sombras triangulares por todos lados Sí, completamente. y el fondo también son triángulos. O sea, era. Es una combinación, yo creo que muy estética entre el cubismo y lo orgánico, ¿no? No es tan orgánico que parezca de realismo, pero no es tan geométrico que parezca cubismo. Exactamente, que le pusieron cubismo sintético. Que no sé qué quiere decir, pero suena como a cubismo light, ¿no? Sí, era basado en el cubismo, pero aprovechando otra cosa. Sí. Después, de Tamara, cuando empezó ya la Segunda Guerra Mundial, se vino a Estados Unidos. Aquí también, más que nada fue su vida social lo que llamó la atención. Se llevaba con gente de entonces, con los Vanderbilt y cócteles y salía en prensa y todo. Y. Era como la socialité de la época, Sí, ¿no? sí, Como sí. ahora Paris Hilton o así. Exactamente. De hecho, se casó con un varón, se divorció de Lempicki porque ya no le servía. Y se volvió amante del varón Kupfer y después se casó con él. Y ella fue la que logró que conservaran la fortuna porque él era del Imperio Austrohúngaro, de Hungría. Y ahí, pues en la guerra se volvieron al final socialistas y lo que quiera. Ella lo convenció de que vendiera todo y lo pusiera en Suiza a salvo y siempre fueron ya ricos. Y ya no sé realmente por qué se vino a vivir a México, a Cuernavaca. Aquí murió y sus cenizas fueron esparcidas en el Popocatépetl. Ah, fíjense, hasta la muerte fue toda una diva. Ay, sí, claro. Pues ya se nos acabó el tiempo, la verdad es que contigo siempre se nos va así corriendo. Ay, igual a mí se me pasa la vida en un segundo. Pues te agradecemos mucho, Juan Carlos, la verdad es que
Esta pintora tiene mucho que hablar de ella. Ahorita les dimos así como algo muy ligero, pero si tienen curiosidad de ver más obras o de saber más de su vida, pues es muy interesante. Además, como dices tú, ese misterio de que se haya venido a México así, rica y poderosa, y de todos modos eligió aquí quedarse. Entonces, por el clima. Sí, seguramente se enamoró de alguien por aquí, a lo mejor, quién sabe, se pueden decir muchas teorías. Exactamente. ¿Verdad? Pues te agradecemos como siempre por darnos nuestra pequeña clase de arte y por favor no se pierdan. Ya el va a ser el último programa, el último de este ciclo escolar, entonces no se lo pierdan porque la verdad es que ya nos prometió que nos va a preparar algo muy especial. Por supuesto que sí. Pues te agradecemos mucho, esto fue un viaje a través de la pintura y los esperamos, vamos a ver, ahí chequen nuestros calendarios, no se despeguen porque seguimos en DGSTV y tenemos más programación educativa para ustedes. Como siempre agradecemos al licenciado Manuel Salgado Cuevas por las facilidades que nos otorga para este y para todos los programas de radio y televisión. Esto es DGSTV, te ve aprendiendo, yo soy Alma Rangel y nos vemos la próxima. Hasta luego. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.